El Ave Pedro, de Enrique Anderson Imbert. Durante 2 meses se asomó a la muerte. El médico murmuraba que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarla y que él no sabía qué hacer. Por suerte, el enfermo solito se fue curando. No había perdido su buen humor, su oronda calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo. Pero al levantarse después de varias semanas de convalecencia se sintió sin peso. Oye, dijo a su mujer, me siento bien, pero no sé, el cuerpo me parece ausente. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse, dejándome el alma desnuda. Languideces, le respondió su mujer, tal vez. Siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos, dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa y aún se animó a echar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Pero según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa y de la burbuja, del globo y de la pelota. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja, trepar las escaleras de 5 en 5, coger de un brinco la manzana alta. «Te has mejorado tanto», observaba su esposa, «que pareces un chiquillo acróbata». Una mañana, Pedro se asustó. Hasta entonces su agilidad le había preocupado, pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario que, sin proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en volandas sobre la quinta. Era extraordinario, pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos porque ya sabía que en cuanto taconeara, iría dando botes por el corral. Arremangó la camisa, acomodó un tronco, cogió el hacha y asestó el primer golpe. Y entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó vuelo. Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspenso, levitando allá, a la altura de los techos, y luego bajó lentamente. Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido y, con una palidez de muerte, temblaba agarrado a un grueso tronco. «¡Jebe! ¡Casi me caigo al cielo! ¡Tonterías! ¡No puedes caerte al cielo! ¡Nadie se cae al cielo! ¿Qué te ha pasado?» Pedro explicó la cosa a su mujer y esta, sin asombro, le reconvino. Te sucede por hacerte la acróbata. Ya te lo he prevenido. El día menos pensado te desnucarás en una de tus piruetas. No, no, insistió Pedro. Ahora es diferente. Me resbalé. El cielo es un precipicio, jefe. Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero se asió fuertemente a su mujer. Así abrazados, volvieron a la casa. «Hombre», le dijo Hebe, que sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje, con ansias de huir en vertiginoso galope. «Hombre, déjate de hacer fuerza, que me arrastras. Das unos pasos como si quisieras echarte a volar. ¿Has visto? ¿Has visto? Algo horrible me está amenazando, Hebe». Esa tarde, Pedro, que estaba sentado en el patio leyendo las historietas del periódico, se rió convulsivamente y con la propulsión de ese motor alegre fue elevándose por el aire. La risa se trocó en terror y Hebe acudió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a cogerlo de los pantalones y lo trajo a la tierra. Ya no había duda. Hebe le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomo y piedras. Y esos pesos por el momento le dieron a su cuerpo la solidez necesaria para traquear por la galería
y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Jebe le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó a los barrotes de la cama y le advirtió: «Cuidado, Jebe. Vamos a hacerlo despacito, porque no quiero dormir en el techo. Mañana mismo llamaremos al médico. Si consigo estarme quieto, no me ocurrirá nada. Solamente cuando me agito, me hago aeronauta». Con mil precauciones pudo acostarse y se sintió seguro. «¿Tienes ganas de subir?» «No, estoy bien». Se dieron las buenas noches y Jebe apagó la luz. Al otro día, cuando Jebe despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. «¡Pedro, Pedro!» gritó aterrorizada. Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. «¡Qué espanto!» Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo. Pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a Jebe. «Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que llames al doctor y vea qué es lo que pasa». Jebe buscó una cuerda y una escalera. Ató un pie a su marido y se puso a tirar con todo el ánimo. El cuerpo adosado al techo se me removió como un lento dirigible. Aterrizaba. En eso se coló por la puerta un corretón de aire que la dio la leve corporeidad de Pedro y como una pluma la sopló por la ventana abierta. Ocurrió en un segundo. Jebe lanzó un grito y la cuerda se le escapó de las manos. Cuando corrió a la ventana ya su marido, desvanecido, subía por el aire inocente de la mañana. Subía en suave contoneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta. Perdido para siempre, en viaje al infinito, se hizo un punto y luego nada.